pasa todo, chales? Y aquí estamos de vuelta, por fin, un día más a mi canal. Y hoy vamos a hacer un food draft. Como digo, estamos de vuelta después de muchos días porque he estado enfermo. Y naturalmente, no voy a subir un vídeo enfermo ahí con todo el coste. No, vamos a hacer un food draft muy especial. Vamos a intentar llegar a 190 de valoración. Tendremos dos oportunidades. Estamos en mi cuenta, si no sale en esta, iremos a otra. Y si no sale ninguna de las dos, pues nos joderemos. No hay otra, no hay otra. Vamos allá, 190 de valoración, o sea, tiene que contar la química. Es importante que salga una 4-3-3 con extremos, para esos totis y MCs. Y también es importante que me salgan muchos totis, muchas leyendas y muchas cosas. ¡Vamos allá! Ahora sí que sí. Venga, formación 4-3-3. Suerte que tenemos esta, chavales. Esta nos ha salvado. 3-4-2-1. Con esta va a salir Messi Totti, Ronaldo Totti, Neymar Totti, mi prima Totti. Todo Totti para hacer un equipo con 190. ¡Ahí está! Messi Totti. Si queremos hacer un equipo de 190, tenemos que coger a Messi sí o sí. ¡Venga! Extremo derecho. Gareth Bale, Gareth Bale. Creo que hay uno más alto, pero bueno, nos vamos a conformar con este. Y madre mía, si nos vamos a conformar. De momento la cosa va bien. Buena liga, altas medias. Y esto, pues, no sé qué coger aquí. ¿Qué mierda es esta? Cojo este porque... No, cojo a Hamsik. Cojo a Hamsik, 85. Lo pongo en el banquillo y ya luego, ya si eso, ahí me sale un Modric Totti. Cross. Muy bien, Antonio. Venga, MI. Eriksen, pero Eriksen para la química como que no. Vamos a coger a Suárez por la química. ¡Extremo! ¡Ronaldo! ¡Totti! Ese no, yo quería el Totti. ¿Cogemos a este o cogemos a Ney? A ver, puede salir luego Ronaldo Totti. Es difícil, pero puede salir. Pero no me voy a arriesgar. Voy a coger este, ya que me ha salido Ronaldo y no es el normal. Es un if. 94 de media, es una media muy alta. Así que vamos a coger este Ronaldo, ¿eh? Yo creo que sí. Voy a asegurarme. No nos vamos a arriesgar y lo vamos a coger. A ver, defensas. Con Chiesley. Vamos. Bien. Luego coger el delantero. ¡Que me saldrás! ¿What is? Cuando huele bien, huele bien. Y este Futra huele muy bien. Boateng, de 88. Laporte, Thiago. No hay duda. Estamos en BBVA. Laporte. No. Vamos a pillar a Ramos. Aunque luego perdemos la opción del Totti. Pero ha salido Ramos. Así que Ramos is in a house. Quería un Godín de 90. ¡Vamos, Suárez! ¡Jodas, tío! Higuaín lo ponemos. Cambiamos a Bale por Messi y ya da química. Por ahora valoración 89 y 68 de química. Tiene que ser los dos juntos que sumen 190. Es difícil, pero no imposible. Quedan los suplentes, Fabi. Quedan los suplentes. Queda un portero de la BBVA que no tengo. Felipe, lo ponemos por Mertesaca. Mertesaca, para afuera. ¡Vamos, ese Mertesaca! ¡Fuera de mi equipo! Pop. Hay que pillar a Kono o a Nolito. Y Kono está más chetado que Nolito. Las cosas como son. Así que vamos a poner a Kono titular. Y la química, a ver, la valoración va bien. Pero la química no va muy bien. Así que vamos a pillar a... Tras horas de esperas por la química. Nada más por la química, porque Hamsik aquí no pinta nada. Y me suma más 14. ¡Vamos, Totti! ¡Peter Cech! ¡Récord! ¡Breaker! Bien. Pero no bien. O sí. Mira, lo ponemos aquí. Papam. Con Chesley. Link verde. ¡Oh! 88 de química, 87 de valoración. Y aún quedan muchos jugadores. Y aún queda el entrenador. Esto es factible. 190, lo veo. Tú sabes que lo estás viendo. Yo también lo estoy viendo. Vamos allá. Con esto no lo vemos, Con esto no lo vemos. ¡Vamos! ¿Por qué esto ahora? ¿Esto por qué ahora me pasa, tío? No. Dos últimos, por favor. Modric, Totti, Suárez. Por favor. ¡No sale! ¿Qué está pasando, tío? Solo queda uno, 87 de valoración y 88 de química. Si no, vamos a llegar a 190, tío. Yo creo que la clave es esa. Modric, Totti o Suárez. Más
que nada a Modric. Yo creo que Modric sería la clave clavísima de los clavos de los claveles. No sé qué he dicho, pero Modric, Totti está al... una vez, tío. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Teníamos un food draft de la leche y se ha jodido todo. Travis Barker. Lo presiento. Lo presiento. Esos escalofríos, es que presiento... No. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Presiento que este food draft va a ser el nuestro. 15.000 monedas. ¡Vamos allá! Hablando de monedas, en la descripción del vídeo tenéis una página de monedas perfecta, con tutorial, con descuento. Lo tienes todo en la descripción. Dicho esto, ¡vamos allá! ¡Vamos con una 4-3-3! ¡Me ha salvado la del final! ¡La del final nos ha salvado, chavales! ¡La tenemos! La que queríamos. Ahora no hay excusa. Quiero a Messi Totti otra vez. No quiero errores. No quiero errores. Quiero a Messi Totti. Quiero... ¿Iniesta o Modric? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? No lo sé, es que no lo sé. Voy a pillar a Iniesta porque no es especial. Y como no es especial, yo siempre tengo una paranoia, que es cuando coges uno que no es especial, luego tienes más posibilidades de que te toquen especiales. Así que con esa paranoia, vamos a pillar a Iniesta. No por nada, no porque sea del Barça. Ya digo, Robert, es que eres del Barça y por eso... ¿Ves? 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 Ha funcionado. Cogemos a Kroos. No es carta especial, no sé por qué digo que ha funcionado, pero dejémonos de líos y cojamos a Kroos. ¡Vamos! Otro MC, ahora Modric. ¡Modric, me lo debes! Arturo Vidal, media alta, media alta, media alta. ¿Vamos a por los de arriba o a por los de abajo? Por los de abajo, los de arriba pa... No, vamos a por los de arriba. ¡Messi! ¡Totti! Gareth Bale, mal, no está mal, no está mal. Neymar de 93. Quería a Ronaldo Totti o a Neymar Totti, pero bueno, me voy a conformar con este. Por ahora va bien la cosa. A ver si sale un Marcelo Totti. Como el que no quiere la cosa. En el último. Si es que este es el food draft, te lo digo yo. Lo huelo, papi. Lo huelo. Ramos Totti. Me he pasado de listo. No sé. Me he pasado de listo. Piqué, Pickenbauer, 85 de media. Es el más alto, sí. Alves Totti y yo me tiro por la... ¡Leyenda! Es que os digo que este es el food draft. Se huele, yo lo huelo. ¿Tú lo hueles? No creo que lo huelas, pero se huele. Yo quería unos BBVA, tío. Suárez, te queremos. Suárez, decirlo en vuestras casas. Te queremos en este food draft. No me ha hecho caso. Bueno, suplentes. Vamos a ver. Valoración 87 y química 89. Vamos mejor que antes. Lo que pasa es que nos faltaría ahí un Modric Totti, un Messi Totti y para redondear ese Suárez tan deseado. Ah, y un portero de la BBVA. Kameni, tío. Bueno, por lo menos da química. 95. Es importante la química. Es muy importante. Antes se ha visto. Nos ha fallado la química y esta vez no quiero que falle. Con esto no lo tenemos, tío. Vitolo. Bueno, ponemos a Vitolo Titu. Sí. Vitolo de titular, madre mía. Ya tenemos la 100 de química. Solo falta la valoración. 86. Eso con un Modric Totti se mejora de una manera. O con ese Suárez de 96. O de 95. O de Konoplianka. Por favor. Un Totti. María. Solo quedan 5 cartas. Y el objetivo de este vídeo está al alcance. Está al alcance. Y lo sabes. Ese Turán viene de lujo. Totti, sal ya. Venga, entre tú y yo, Modric. Sal ya, porque me estoy poniendo nervioso. Dos cartitas, dos, solo quedan dos. La química la tenemos y la valoración no. Mira, si aquí sale Modric y luego Suárez, vamos, sacamos el champán, formamos la gozadera en casa de tu prima, la Manuela. Ah, sé lo que digo. Vamos a abrir el penúltimo sobre y por favor ese Modric. Totti, tío. A las míseras puertas, tío. Ya, salga lo que salga, no creo que me vaya a llegar para 190. Es que imposible. Imposible, y con esto aún menos. Lo hemos intentado, nos ha salido un Totti, una leyenda, pero no ha salido lo importante. Messi Totti, Ronaldo Totti, no ha salido. ¿Qué se le va a hacer? Dejar un like, si os ha gustado el vídeo. Si veo muchos likes, lo repetiremos la semana que viene. Mañana subo el elegido. Sí, lo sé, he subido poco y tengo que subir más vídeos. Así que mañana el elegido y un saludo, chavales. Comentad abajo todo lo que queráis, suscribiros si no lo estáis.
y nos vemos. Suscribiros al canal secundario, que de aquí poco habrá una sorpresa. Ahí lo dejo. Todo lo tienes en la descripción, la página de monedas, el canal secundario, el Twitter, por si me quieres seguir. Nunca tuiteo nada, pero si tú me sigues, pues a lo mejor un día saco una foto ahí de mi polla. No lo creo, pero bueno, tú sígueme en Twitter y suscríbete al canal y me voy.